hemos terminado de coser las dos tiras y así nos ha quedado. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de atrás, que es esta de aquí, donde ponemos el botón y la tirita de acá. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente vamos a hacerlo con medidas. Vamos a dejar aproximadamente 2 centímetros de la última tira y vamos a marcar para recordarnos dónde están los 2 centímetros aquí, y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. De la tira, de la última tira, vamos a tomar y vamos a marcar. Entonces ya aquí tenemos marcadas las dos partes y vamos a hacer esta parte de aquí atrás. Tomamos hilo, vamos a sacar la marquilla, vamos a poner hilo y vamos a subir con una cadena y vamos a hacer medios puntos hasta llegar hasta la otra marquilla. Entonces hacemos un medio punto por cada punto. Hasta que lleguemos a la marquilla. Entonces hacemos otro aquí. Hemos llegado a la marquilla. Quitamos la marquilla. Y hacemos el último medio punto aquí. Entonces hemos cogido la parte de atrás de la sandalia. Ahora esta sería la vuelta número 1. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 2 subiendo con una cadena. Y vamos a hacer lo mismo, medio puntos hasta llegar aquí, todo esto hasta aquí. Y hacemos otra vuelta igual a esta. Entonces en total sería 1, que fue la pasada, 2, esta es la que vamos a hacer, y 3. Entonces en total son 3 vueltas de medios puntos. Ya hemos terminado de hacer hasta la vuelta número 3. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer 18 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cadenas al aire ya hemos hecho. Y vamos a hacer 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estas 8 cadenas, últimas cadenas que hicimos, la vamos a insertar en el crochet en el octavo punto. Insertamos el crochet en el octavo punto y hacemos un punto deslizado. Este sería el ojal para poner el botón y cerrar la sandalia. Entonces, cuidando que no nos quede torcida, lo que vamos a hacer es hacer un medio punto, ok. Hacemos entonces medios puntos hasta toda esta cadena que hicimos. Seguimos aquí haciendo los medios puntos y terminamos aquí. Entonces todo esto en medios puntos hasta terminar aquí. Ya estoy terminando de hacer los medios puntos. En esto lo que sería ya la última vuelta, que sería la número 4. En la parte de atrás de la sandalia. Entonces este ya es el último medio punto. Como les dije, venía haciendo los medios puntos desde aquí. Terminé hasta aquí. Cuidando de que no quede torcido, los medios puntos quedaron rectecitos. Entonces se ha quedado
Ahora corto el hilo y ya ha quedado terminada esta parte de atrás. Ahora lo que voy a hacer es tomar el botón, tomo el botón y lo voy a coser a esta parte de aquí. Aquí está el botón. Entonces lo cosemos aquí y ya quedaría listo para ponerse acá. Ya hemos puesto lo que es el botón, lo hemos cosido y solamente es cerrar aquí y ya ha quedado terminado lo que es la sandalita. Para hacer la flor vamos a hacer un anillo mágico de 10 medios puntos dentro del anillo mágico. Voy a hacer la flor de color beige. Entonces hacemos nuestros 10 medios puntos. Volvemos cuando tengamos los 10 ya terminados. Ya tengo los 10 medios puntos dentro del anillo mágico. Tiro de esta cuerdecita más pequeña y voy a cerrar el anillo mágico con un punto deslizado. Entonces en la vuelta número 2 vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Y sobre este mismo punto donde hemos subido con las 3 cadenas vamos a hacer 4 varetas. Entonces sobre este mismo punto que es este de aquí vamos a hacer 4 varetas. 1, 2 3 y 4 varetas. Y sobre el mismo punto donde hemos hecho las 4 varetas vamos a hacer un punto deslizado. Subimos con 1, 2 y 3 cadenas. Nos saltamos un punto, dejamos sin tejer un punto y en el siguiente punto hacemos 4 varetas. 1, 2 3 4 cerramos con un punto deslizado donde hemos levantado las 4 varetas y vamos a seguir la secuencia. Subimos con 1, 2, 3 cadenas, saltamos un punto, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente hacemos 4 varetas sobre el mismo punto. Y así vamos a seguir la secuencia hasta terminar toda la vuelta. Volvemos cuando hayamos terminado la flor. Ya he terminado de hacer toda la flor. Vamos a cortar el hilo un poquito largo para después coserlo a la sandalia. Y lo que vamos a hacer ahora es coser en el centro de la flor. Vamos a coser la perlita. Entonces, cosemos la perlita y volvemos. Ya he cosido la perlita, así me ha quedado la flor. Y lo último que nos queda ya por hacer es tomar lo que es la parte de la sandalia y en estas dos tiritas, están un poco sueltas, las componemos primero, las levantamos y ponemos la flor en medio de las dos tiritas, cuidando que las tiritas nos queden lo más parejas posible.
Entonces las levantamos y ponemos aquí en toda la mitad, tomando las dos tiras para que queden las dos tiras unidas. Y en medio queda la flor. Entonces cosemos bien lo que es la flor con la parte de las tiritas. Vamos cosiendo bien y volvemos. Bueno, ya he cosido la flor, así me ha quedado terminada esta sandalita. Y aquí tengo la otra para el par. Me han quedado muy bonitas. Espero que a ustedes les haya gustado. Hasta una próxima.